¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Todo mundo sueña con vivir un apocalipsis zombie. Se imaginan que matarán hordas de muertos vivientes con todas las armas que van a juntar y serán de los pocos sobrevivientes a la catástrofe y lo van a presumir. La verdad no sé a quién si todo mundo va a ser un zombie. Pero déjenme les cuento que la mayoría de ustedes en un apocalipsis zombie serían este de aquí. Afortunadamente los apocalipsis zombies solo ocurren en la ficción, ¿verdad? No es posible que en la realidad anden caminando por la calle cadáveres reanimados hambrientos de cerebros, ¿o sí? Déjame decirte que sí es posible, todo gracias a... Número 4. Parásitos cerebrales. Existen parásitos que convierten a sus víctimas en esclavos zombies sin voluntad y son muy comunes en la naturaleza. Por ejemplo, hay uno que se llama Toxoplasma gondii. Este tierno amiguito dedica su vida entera a ser un cabrón hijo de puta. Ok, este bicho solo infecta ratas y solamente se puede reproducir en los intestinos de un gato. Así que como el bicho sabe que necesita poner la rata adentro del gato, sin albur, el maldito parásito toma control del cerebro de la rata y hace que la rata vaya intencionalmente a donde están los gatos, privándole del instinto natural de estos animales de huir de sus depredadores. O sea, la rata pendeja está siendo programada para que se la coman y no se da cuenta. ¿Que cómo puede resultar esto en un apocalipsis zombie? Creo que olvidé mencionarles que una parte de la población humana tiene este parásito. Más o menos como la pinche mitad de la población. Si quieres saber si tienes Toxoplasma gondii, solo tienes que aventar una moneda. De hecho, la gente que está infectada ni siquiera lo sabe, y se han hecho estudios que demuestran que los infectados presentan un cambio en su personalidad y tienen altas probabilidades de volverse locos y violentos. Los humanos y las ratas no somos tan diferentes. Después de todo, es por esto que las utilizan en las investigaciones de fármacos. Todo lo que se necesita es una versión más evolucionada del bicho. Una que puede hacer con los humanos lo que hace con las ratas. Imagínate que de repente la mitad de la población humana comience a carecer del sentido de conservación y del pensamiento racional. Not wearing a rig. O sea, más todavía, digo yo. Si estás pensando consolarte con la idea de que le tomará bastante tiempo a este parásito para evolucionar y poder afectarnos, te estás olvidando de todas las armas biológicas y de las organizaciones que intentan hacer un arma con todo lo que está a su alcance. Y aunque podrías decirme que técnicamente estos no serían zombies porque no están muertos, puedes reclamarles cuando estén mordiéndote la cabeza. Número 3. Neurotoxinas. Existen ciertos tipos de toxinas que pueden disminuir las funciones vitales de tu cuerpo a tal punto que seas considerado clínicamente muerto. Por ejemplo, el veneno del fugu, el pez lobo japonés, puede hacerte eso. Las víctimas pueden ser resucitadas bajo el efecto de una droga llamada Datura Stramonium, que te deja en un estado de trance, donde no tienes memoria, pero aún eres capaz de hacer tareas sencillas como comer, dormir, gemir y caminar lentamente con tus brazos al frente. Si te preguntas cómo es que esto puede producir zombies, tal vez la pregunta correcta sería ¿cómo es que esto produce zombies? Resulta que esto lleva bastante tiempo sucediendo en Haití, el lugar donde se inventó la palabra zombie. Hay bastantes libros acerca de esto. Los más famosos son los del Dr. Wade Davis. De hecho, la película de La Serpiente y el Arco Iris está basada en su obra, porque sí, La Serpiente y el Arco Iris está basada en un hecho real. La historia de Clairvius Narcisse. Resulta que este sujeto era un haitiano que fue declarado muerto y sepultado en 1962. Luego fue encontrado vagando por la isla 18 años más tarde. Resulta que un sacerdote vudú de la localidad había estado usando químicos naturales para zombificar a la gente y hacer que trabajaran en su plantación de azúcar. Así que la próxima vez que le estés echando azúcar a tu café, piensa que podría haber sido producida por fuerza de trabajo zombie. Número 2. El virus de la ira. ¿Han visto la película de 28 días después? En la película era un virus el que convertía a los humanos en máquinas de matar carentes de pensamiento racional.
En la vida real tenemos un montón de enfermedades mentales que hacen lo mismo, pero ninguna de ellas era contagiosa. Luego llegó la enfermedad de las vacas locas y echó todo a perder. Este virus ataca la médula espinal y el cerebro de las vacas, convirtiéndolas en máquinas de matar. Callum, he just wants you to stroke it, Callum. Y luego, cuando los humanos nos comemos la carne, cuando la enfermedad de las vacas locas logra colarse en un humano, se llama esa madre que está aquí abajo. Pero veamos los síntomas: cambios en la manera de caminar, alucinaciones, falta de coordinación, espasmos musculares, convulsiones y rápido desarrollo de la demencia. Claro que la enfermedad es rara y los infectados no persiguen a las personas en hordas sedientas de sangre. Aún. Pero esto es prueba que las infecciones del cerebro de los del tipo de la ira solo están esperando a que llegue la enfermedad indicada. Si todavía no entiendes toda esta idea de la violencia sin sentido, recuerda que solo estás a una sustancia química del cerebro de convertirte en una máquina de matar carente de pensamiento. Todo gracias a la serotonina. Han probado esto poniendo ratas en jaulas y viendo cuáles echan unas encima de las otras, y una enfermedad solo tendrá que destruir la habilidad del cerebro de absorber este químico para que de repente la película de 28 días después sea realidad. Así que imagínense que un día una enfermedad super evolucionada, a la cual le vamos a llamar la enfermedad de las pinches vacas super locas, se filtre a los suministros de alimento. Supongo que sea un virus que se pueda transmitir por medio de la saliva a la sangre y ¡pam! Tienes un virus del tipo de la ira que se puede transmitir por mordida. Y de repente ya eres de los peores tipos de zombies que existen, de los que corren. Neurogénesis. ¿Han escuchado toda la controversia acerca de la investigación de las células madre? Bueno, en resumen, las células madre pueden ser usadas para regenerar cualquier tipo de células muertas. Y para nosotros, los oncologistas, es de particular interés la neurogénesis, el método por el cual se puede volver a generar tejido cerebral muerto. Pensabas que no iba a mencionar zombies que fueran muertos vivientes, ¿verdad? La ciencia actualmente puede salvarte de muchas cosas, de casi cualquier enfermedad. Y si necesitas un nuevo órgano, pues nada más necesitan conseguirte la refacción. Pero en el caso de que tengas muerte cerebral, ahí sí estás perdido, ¿verdad? Pues bueno, no por mucho tiempo. Los doctores y científicos han sido capaces de regenerar el tejido cerebral en pacientes comatosos con un traumatismo severo en la cabeza, a tal punto que se despiertan y pueden volver a caminar. Ahora combina eso con la habilidad de mantener un cadáver en animación suspendida para que pueda ser resucitado después y pronto serán capaces de revivir personas. Suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, pues resulta que un laboratorio dedicado a investigaciones de reanimación explica cómo es que el proceso de reanimar a una persona solo presenta un pequeño problema. Este proceso causa que el cerebro se muera de afuera para adentro. La parte de afuera, que es la corteza, es la parte chida de ti. Es lo que te hace ser un humano. Esto nos deja con la parte que controla las funciones motrices básicas y el instinto primitivo. Por si no sabías, no necesitas la corteza cerebral para vivir. Lo único que necesitas es el tallo y así podrías caminar sin sentido, comer y disfrutar la Rosa de Guadalupe. Es por esta razón que las gallinas son capaces de seguir corriendo después de que les cortan la cabeza. Hubo una gallina que vivió 18 meses sin la cabeza. Así que tomas a un paciente con muerte cerebral, le aplicas estas técnicas y el resultado es un cuerpo que solo camina sin sentido y busca comer cerebros. Nada de personalidad, nada de pensamiento racional, solamente un puñado de instintos básicos y primitivos. Así que eso, damas y caballeros, sería lo que nosotros llamaríamos un genuino, real y zombificado muerto viviente. I guess I wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting it fast all over the place. I guess it knocked me sideways. Tomando todos estos puntos en cuenta, no estaría mal que vayas tomando unas clasecitas de supervivencia y que practiques tu puntería. El apocalipsis zombie puede estar a la vuelta de la esquina. Pues bueno, chavos, esto fue todo por mi parte, pero me gustaría que me contaran en los comentarios qué historias de zombies son sus favoritas. Si quieren escuchar algún tema en específico, les recuerdo que pueden dejarme sus sugerencias también en los comentarios.
Les recuerdo que si les gustó este cotorreo pueden compartir el video con sus amigos, darle like, suscribirse al canal, seguirme en Twitter y todas esas cosas que hacen. Mi nombre es Arnoldo Montaño y nos veremos en el futuro.